¿Eso es todo? Sí, teniente coronel. Hubo una pelea y al acabar había un tío muerto. ¿Por qué no nos avisaste? Tengo la pantalla del teléfono rota. ¿Y qué hacías allí, tú solo, por la noche, coronel? Tenía intenciones de emborracharme. ¿Ah, sí? ¡Saldrán las noticias! Nunca he matado a nadie. Estaban borrachos y molestando a la camarera. Por eso me metí. Los tres vinieron a por mí. Dos de ellos se fueron y dejaron al otro muerto. Lo apuñalaron con tu cuchillo. No era mío. Era para la carne. Pedí un filete. ¿Comiste? Pues tiene tus huellas. Seguramente alguien lo cogería. ¿Quién? Las otras huellas están emborronadas. ¿Entiendes lo que va a pasar ahora? Y acabamos de cerrar el caso de tu arma. Lo del arma no fue culpa mía. Fue... de Sakalovsky, lo sé. Y ahora esto también. Te obligó a beber un montón de alcohol y después apuñaló a un hombre, ¿no? Sakalovsky no estaba allí. Solo estaba yo. Teniente coronel, déjeme llevar el caso. Ya se están ocupando otros del caso porque nos lo han prohibido. ¡Me lo han prohibido personalmente! Vale. Recoge tus cosas y espera fuera. Puedes irte. Dani, ¿a dónde fuiste? Para Radionova. Restaurante Estel. He dicho que paréis. Me van a meter en la cárcel igualmente. Vika, no te he dado permiso. Mantente alejada. Si no lo haces, parecerá que quieres ocultar pruebas. Espero que seas consciente. ¿Me has escuchado? Le he escuchado perfectamente. Y esto no es una orden, pero... Vika, ese rollo de tortolitos con colores... Eso es problema. No empieces relaciones en el trabajo y no tendremos que discutir esto. Lo cubriste con lo de la pistola. Y recibiste un aviso. ¿Vas a volver a proteger a tu amado? ¿Mm? Korolev te arrastrará con él a una vida sin trabajo, sin sueldo, amargada, deprimida. ¿Podréis superar eso? ¿Puedo irme? No. ¿Qué pasa con Sakalovsky? ¿De verdad le dispararon? Eso parece. Ocúpate de eso. Quiero que estés pendiente. No necesitamos otro cadáver. Vete. Creo que aquí podemos conseguir un 14%, señor Sakalovsky. No más. 17. Perdón, ¿cómo dice? Sé cómo conseguir un 17%.
Si no me dices para mañana cómo hacerlo, le daré tu trabajo a alguien que sí sepa cómo. Le he dicho que no puede entrar. ¡Quítate de en medio! La engañaste. Lo siento. ¡La engañaste! Igar, no es buen momento. Estoy ocupado. ¿Interrumpo? La engañaste, papá. Ella te quería. ¡Es tu culpa! ¡Solo tuya! ¿Puedes pensar por una vez en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Estaba reunido. ¿Tienes algo que contarme? Tuve una aventura. Siempre la engañaste. Eso no es verdad. Duró 6 meses. ¿Qué más da? Ella te esperó. Te esperó cada día. Hasta que ya no pudo soportarlo más. Es mi culpa. ¿Qué más quieres? Te amaba. Y yo a ella. Soy un hombre. Y a veces es duro resistirse. ¿Dónde estabas la noche en que mamá murió? Trabajando. Júramelo. No puedes. Igar, no quiero mentirte. No lo ves, no quiero. Igar, espera. Igar. Déjame. No hemos terminado. Para mí sí. No necesito saber de ti nada más. Me llamó tu jefe. ¿Vika? Priyanikov me dijo que te habían disparado. ¿Es verdad? Es lo que querías, que aprendiera una lección, ¿no? Eres todo lo que tengo. A nadie más. Lo admito, me he pasado. Vale, nos abrazamos. ¿Y que deje esto? No, no hasta que descubra 2 cosas. La verdad sobre mamá y quién soy realmente. ¿Y hoy nadie está en su puesto de trabajo? ¡Santo cielo! Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿No has dormido? No mucho. ¿Por mí? No, lo tuyo me llevó 30 minutos. Después tuve que ponerme con lo pesado. ¿Qué? Da igual. ¿Lo tienes? Por supuesto, aquí lo tengo. Se le ve solo medio segundo. A lo lejos. La luz es muy clara y no se le puede distinguir la cara. ¿No dices que lo tienes? Sí, claro. Porque ahora... aquí está. Genial. ¿Suficiente? Sí. Gracias. Gracias a ti. Él no lo hizo. Estaba borracho. Dania no lo haría, ni aun estando borracho. Vika, ¿no le crees? No lo sé. Le atacaron 3 tipos. Podría haberse pasado. Solo tenemos que descubrir lo que pasó. Priyanikov nos lo ha prohibido. ¿Y vas a hacerle caso? No quiero empeorar las cosas. ¿Nos vamos a quedar sentados sin hacer nada? ¿Tú le quieres? Deca. ¿O no es verdad? Sí que lo es. Pero nos corresponde a Dania y a mí. Lo siento.
Es que no puedo quedarme aquí sentado. Lo entiendo. Vika, déjame que sea yo quien lo investigue. Te ha apartado a ti, pero a mí no. Simplemente no me has ordenado que lo deje. ¿Crees que no se lo espera? Estará vigilándonos. Sabe que no nos quedaremos quietos. ¿Y qué hacemos? Tengo una idea. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Apuñalado con un cuchillo de carne. Dania comió con él. Las únicas huellas que aparecen son suyas. Murió por la herida del cuchillo. ¿Y? Dania está en problemas. Problemas serios. Ni Priyanikov ni yo podemos investigar el caso. Nos han excluido. Pero él sabe que no nos quedaremos quietos. Y lo intentaremos. Venga, Vic. ¿De qué nos sirve él? No sospechará de ti. Sabe que tú y Dania os odiáis. No, si en realidad me cae bien. Priyanikov no lo cree así. Esto no es una orden. Sería un favor. Tienes que descubrir qué pasó y tienes que hacerlo solo. Bueno. Sí, Radio Nova. Sí, teniente coronel. Trabajando. No, lo normal. Vale, se lo diré. Zeka quiere verte. Querrá que te mantengas alejado del caso. ¿Y bien? Lo haré. Muchas gracias. Mientras, nosotros trabajaremos en lo de tu disparo. Ya lo he hecho yo. Está todo aquí. Pedí ayuda a un profesional. Ha procesado las imágenes. ¿Le reconoces? No, pero sé que un yonki forzó la puerta. Como yo pensaba, era todo una trampa de estas. Lo perseguí. El del vídeo me esperaba en la entrada. Intentó dispararme, pero falló. Creo que los faros le deslumbraron. ¿Y si iban juntos? Lo dudo. De ser así, habrían entrado juntos. Es solo una coincidencia. Ten cuidado. No tengo pensado morirme. Tengo asuntos sin terminar. Y más ahora con el caso de Korolev. ¿Estás seguro? ¿De qué? Se trata de Korolev. No quiero devolvérsela. Lo que él haya hecho es su problema. Si me lo pides tú, es suficiente. Haré lo que pueda. El sitio se llama Stel. Un momento. ¿Qué quiere? Quería hablar con la persona que estuvo trabajando anoche. ¿Es policía? No. Entonces váyase. Debería escucharme. Tengo problemas de oído. Bueno, aquí tiene una ayuda. Poder escuchar bien. Le escucho. Ya tenemos el informe de la bala y del casquillo del caso Sakalovsky. He buscado entre las armas de los sicarios y no hay coincidencias. Es muy raro para ser un sicario. Falló porque lo deslumbraron, pero ¿por qué no huyó? Y no sabe que se le ha visto. Así que seguramente vuelva a intentarlo. Laura. Intento averiguar dónde y cómo. ¿Por qué estaba sentado en ese banco? ¿Qué esperaba? Sería una pena que despidieran a Dania y se cargaran al pijo.
Vika, ¿quieres que lo vigile? Ya me encargo yo. Collian tenía el turno de noche. Los polis lo están interrogando. Tuve suerte de que no fuera mi turno. El jefe lo va a despedir por la muerte de ese... de Armenio. Yo llegué una hora después de que todo pasara. ¿Sabe qué pasó? Más o menos. Esos tipos estaban pecando a Sveta y fue entonces cuando el policía se metió. Collian estaba en la puerta y para cuando entró ya era tarde. Ya veo. ¿Hubo alguien que viera lo que pasó? Nadie, aparte de Sveta. No había nadie del personal en la sala. Y los clientes salieron corriendo en cuanto empezó. ¿Cómo encuentro a Sveta? Nadie la ha visto hoy. Los polis la estarán buscando. ¿Tienes su número? No, tío, no es mi tipo. Consiga su número, le pagaré. Vale. ¿Para qué lo quiere? Tengo mis motivos. Muy bien. Espere aquí. ¿Tienen cámaras? ¿Cómo? Que si hay vídeo de vigilancia. No, miramos las pantallas. Pero rara vez grabamos nada. Y anoche tampoco. Tráigame el número. ¿Quién va a pagar tanto? ¿Está loca? Yo. Venga ya, déjate de tonterías. Ya le he dicho que sí. De hecho, hemos quedado en una hora. ¿Y qué pasa si miente? Queremos saber la verdad, ¿no? La verdad es demasiado cara. Me da igual, si así evita la cárcel. ¿Estáis trabajando? Sí, teniente coronel. Deberíais. ¿Necesita algo? No. En realidad, iba a otro sitio. Volved al trabajo. Me juego la cabeza que estaba escuchando detrás de la puerta. Bueno, sé por dos testigos que lo de la puerta ocurre. Tenemos que irnos. No le des muchas vueltas. Yo me pongo en marcha. Está lejos. Vale, llámanos. Yo seguiré con la investigación de tu caso. Vale. Disculpe. ¿Lo tienes? No te he mentido. También puedes ir a contarlo al baño. No le he contado nada a la policía. Incluso si resuelven el caso, yo podría meterme en problemas. ¿Con quién? ¿Con la policía? Con los que lo apuñalaron. También me lo harían a mí, porque lo vi. Así que te lo voy a contar, pero no quiero que quede constancia. Vale, ¿qué pasó? Empezaron a molestarme. Estaban borrachos, les dije algo un poco gordé, pero no creí que me fueran a pegar. Uno de ellos fue quien lo hizo. Volveré a repetir porque no quiero ser el único testigo. Eso no me traería nada bueno. ¿Has recibido amenazas? No, ninguna. No saben que existo. Y si lo saben, no lo han hecho. Después uno vino para borrar el vídeo. ¿Quién? Uno de los que estuvo allí. Volvió una hora más tarde. Hizo un trato con el vigilante. Llegó antes que la poli. ¿Hizo un trato con Collian? No, con su compañero, Misha. Espera, ¿eso es todo? Sí. ¿No tienes nada sólido?
No les conozco de nada y tú y yo no nos hemos visto. Genial. Ha apagado el teléfono. Está asustada. Es el único testigo. No va a declarar, ni aunque la hagamos venir. Lo negará todo. Tiene miedo. Pero no para aceptar dinero. A lo mejor lo necesita. Ir fue una tontería. No lo fue. Ayudábamos a un amigo. A un inocente. Vale. ¿Qué hacemos? Petrovich ha identificado el cuerpo por su cuenta. Asot Gasparian, 28 años. Trabajaba en una empresa familiar de construcciones. Eso es todo. De los otros no se sabe nada. Solo los vio Dania, la camarera y... el vigilante. Sí. Uno de los que estuvo en la pelea habló con el vigilante sobre las imágenes. A lo mejor puede identificarlo. Nuestros compañeros no le interrogaron. De acuerdo. Voy para allá. Igar, espera. ¿Qué? Pregunta a los guardaespaldas. ¿Preguntar a quién? A los de tu padre. Tienes que preguntar a sus guardaespaldas. Ellos lo ven todo. Siempre están a su alrededor. Lo saben todo. Gracias. Y en cuanto al disparo, todavía seguimos buscando. Gracias también. Gracias a ti. Vete. Sí. Anda. Curioso, ¿eh? Hola, Misha. ¿Nos conocemos? Lo sé todo sobre ti, así que digamos que sí. ¿Sí? ¿Qué más sabes? En primer lugar, sé que apagaste la cámara esta mañana. ¿Qué cámara? ¿Eres retrasado o me tomas el pelo? ¿Buscas una excusa? No estaba grabando. ¿Qué es lo que quieres? Fue a verte, uno de los que estaba en la pelea. Y le vendiste la cinta con la grabación. Sí, anda ya, invéntate otra cosa. Ya te lo conté todo. Tenemos un trato. ¡Suéltame o llamo a la policía! Buena idea, sí. ¿Sí? Sí. Date un paseo, aquí hemos terminado. ¡Ven un momento! ¡Llamar a la policía! ¡Quietos! ¡Oye! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Corre! ¡A la izquierda! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quietos! ¡Corre, corre! ¡Disculpe! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Oye, vamos! ¡Cierra la puerta! ¿Qué te pasa? ¡Abre la puerta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te voy a enseñar yo a estar tranquilo! ¡No te estreses! ¡Abre! ¡Tranquilo! ¡No te estreses! ¡Abras! ¡Estate tranquilo! Es un informático. ¿Qué? Un genio de los ordenadores. Va a restaurar los archivos y nos vamos. ¡Oye, tú! ¡Tranquilo! No te pongas nervioso. Si no se grabó nada, ¿o sí? ¿Para qué lo quieres? Ya te lo he dicho, un tipo murió. Quiero saber quién lo hizo. En la cámara no se veía cómo empezó, ni quién lo hizo. ¡Pero la has borrado! ¡Mírame a los ojos! Me lo pidieron. ¿Quién? ¿El asesino? No lo sé, ni siquiera era mi turno. Colian puede... Si te lo pidió, es que lo hizo. Deja que eso lo averigüe la poli. Me lo pidieron y me pagaron, lo borré, pero no se le veía en la cinta. ¿No? No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué aspecto tenía? Era caucásico. ¿Qué más? De unos 20.
25 o 30 años, no más. Con el pelo corto y moreno. Eso no me dice nada. Tenía pasta, era un chico pijo. ¿Por algo en especial? El reloj. ¿Qué reloj? Tenía exactamente el mismo que tú. ¿Exactamente? Sí, era un calco. Pijo, pelo corto, oscuro, forrado. El mismo reloj que el tuyo. Dile que abra la puerta. ¡Sal! No se lo cuentes a la poli, ¿vale? ¿Dónde pongo los azulejos? Allí. Oye, no se lo cuentes a la poli. Vale. Un recuerdo. Vamos, vamos, por allí. Sí, eso es. En 2 días lo tendrá listo. Yo le aviso. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí. Si recuerdo bien, esto tenía garantía de por vida. ¿Le ha pasado algo al suyo? El mío está bien. Soy policía. Cariño, ven, no te vayas. No le entiendo muy bien. Necesito su ayuda. ¿Qué puedo hacer? Hola, cariño. Salió hace un año. Año y medio. Año y medio. Recuerdo que apuntaban los detalles de todos los compradores, ¿no? Por supuesto. Necesito buscar en la base de datos a un hombre de entre 25 y 30 años con un apellido caucásico. No estoy segura de que eso sea legal. Lo es. Lo necesito para un caso. Puede apuntar mi nombre. Si su reloj es igual que el mío, hay 4. Uh-huh. Ahí aparecen. 3 son nombres caucásicos. Uh-huh. 2 los compraron en la ciudad. ¿Podrían ser migrantes? Podrían ser. ¿Qué hacemos? ¿Los llamamos? ¿Qué les pregunto? Yo me pondré en contacto con ellos. ¡Qué locura! Priyanikov me ha mandado al archivo. Estaré todo el día moviendo ficheros. Yo tengo que terminar un informe, así que no te quejes tanto. ¿Diga? Sí. ¿Ya? Lo apunto. Muchas gracias. ¿Era por esto? No, es personal. ¿Puedo irme una hora o así? De todas formas, vas a hacerlo tú sola. ¿Hacer el qué? Vale. Ya te avisaré. Gracias. ¿Hay algo que yo no sepa? Un momento. Están dentro. ¿Te llamas Krylov? ¿Quién quiere saberlo? Sakalovsky, el hijo de Vladimir Sakalovsky. Qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Protegiste a mi padre? Tengo un trozo de metralla en la pierna de cuando su coche explotó. Un pulmón perforado de cuando le dispararon. Sí, se podría decir que lo protegí. No lo sabía. Supongo que si has venido es para saber algo más que eso. ¿Cuándo termina tu turno para poder hablar? No tengo tiempo. Si puedo, contestaré a tu pregunta. Pregunta. Te responderé. ¿Cómo murió mi madre? Es muy importante. Se suicidó en la bañera, cortándose las venas. ¿Fue realmente un suicidio? La policía dice que sí. ¿Y tú qué piensas? Yo no estaba. ¿La policía tuvo dudas? Eres igual que tu padre. No escuchas a los demás. ¿He hablado en algún momento de dudas? Otra pregunta. Con una es suficiente. ¿Dónde estaba mi padre cuando murió? Como siempre, con su amante. ¿Seguro? Esperé toda la noche en el coche, estoy seguro. ¿Quién es ella?
¿Quieres saber qué le hacía a ella mejor que a tu madre? Pregúntaselo a tu padre. O... descúbrelo tú. Su dirección. Gracias. Sakalovsky, ¿has visto a Radionova? No, teniente coronel. ¿En qué andas metido? Vika, Radionova. Me tiene agobiado con los testigos del atraco. Pues ponte a ello y aprende. ¿Dónde estás? ¿En el baño? No, ven a mi despacho. Luego te lo cuento. Menos mal que estás aquí. Priyanikov no para de llamarme. Estos son los propietarios de los relojes. Dos de ellos estuvieron ayer en la ciudad, los otros no. Muy creídos, presumiendo de sus coches y todo eso. Estas son sus fotos. Esta es la dirección del trabajo de la víctima, Ashot Gasparian. Tenemos su dirección, ve allí. Enséñales las fotos, podríamos conseguir una identificación si los reconocen. Vale, iré. Espera. Sal 5 minutos después de mí, ¿vale? Vale. Gracias. Nos vemos. Yo diría que está enamorada. Ya veo. ¿Y tú? ¿Qué? He vivido lo suficiente como para ser capaz de ver lo que otros no ven. Ni siquiera yo lo veo. Si fueses capaz de admitirlo, no te creería. Chorradas. Vaya departamento. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Oiga, disculpe. ¿Puedo hacerle una pregunta? No. Soy policía. ¿Es que viene a asesinarme, como ese poli le hizo a mi hermano? Él no lo mató. Lo dice hasta la policía. Tengo una pregunta. ¿Conoce a alguno de estos hombres? Mírelos. ¿Los reconoce? Es nuestro problema. Nuestro. ¿A este? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Damir Gadziev. ¿Por qué me enseña esas fotografías? Porque estos dos hombres estaban con su hermano anoche. Eso da igual. Fue vuestro hombre quien lo mató. No. A su hermano lo mataron los que estaban en el bar con él. A mí me han dicho otra cosa. ¿De qué lo conoce? ¿Prefiere la verdad o destrozarle la vida a alguien inocente? Es el hijo pequeño de Gadziev. ¿Quién es Gadziev? El propietario de una empresa. ¿Y hay algún conflicto con esa empresa? Sí, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacía su hermano allí? Era joven y quería encargarse él mismo, hacer un trato. Mire, cuando lo averigüe y esté seguro, llámeme. Tengo que encontrar a Gadziev.
acá. Espera, no vengas. Sigue andando. Priyanikov nos vigila. Tampoco me hables. Pude vernos por la ventana. Hazme una señal si has descubierto algo. Chico listo. ¿Y? Diga. Cuéntame. Petrovich quiere ayudarnos. Esto es lo que hay. El hermano de la víctima. Ha dicho que hay una disputa entre familias. Con los Gadyev. Damir Gadyev quedó con Ashot... ¿Gasparian? Con Ashot Gasparian. Quería hacer un trato en secreto. Ahí está el motivo. Un conflicto de negocios. Apuñaló a su rival en mitad del caos. No hay pruebas. La camarera declarará, o alguien del personal podrá decir que los vio juntos. La camarera no declarará. Tiene miedo. Bueno, pues habla con ella. Convéncela. Si no ha hablado con nuestros compañeros, ¿por qué con nosotros sí? ¿Qué hacemos? Necesitamos pruebas. ¿Qué pruebas, Petrovich? Me explicaron que es la típica herida provocada con un cubierto. Podría haber restos de sangre en las manos. Con una prueba de ADN tenemos culpable. Solo necesitamos para hoy mismo pruebas de las manos de Gadyev. Todavía puede quedar algo. Pero tú eres el único que puede hacerlo. No me importa. Si ayuda a Kurolev, me arriesgaré. No tenemos excusa para recoger esas muestras. Si Priyanikov se entera... Si encontrásemos drogas, entonces tendríamos que registrar las huellas y recogeríamos las muestras. No tenemos otra opción. Puede que no esté aquí. Sí, sí que está. Ese es su coche. Lo vigilaremos. Espero que no todo el día. Genial. ¿Priyanikov? ¿Vas a mentirle? Si no lo conseguimos, tendré que responder ante él. ¿Te arriesgarías por Cheka? ¿Por Cheka? Por mí habría sonado estúpido. En realidad, todos nos estamos arriesgando. Si sale mal, nos culparemos por ello. Creo que es ese. Voy para allá. Vamos, suelte. Tranquilo. ¿Has visto esto? Lo arreglaremos. No grites. ¿Por qué hay que gritar? Es solo un arañazo. No te he visto. Perdona. Toma mi tarjeta. Lo arreglaremos. ¿Qué es eso? No lo sé. No lo sé. Yo lo he visto. ¿Has visto qué? ¿Pero qué circo es eso? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué me has puesto en la mano? ¿Qué está pasando? Primero, este idiota me ha reventado el coche. Y después me ha dado eso. Le ha puesto el polvo en la mano. Eso. De acuerdo. Capitana Radionova. Sí, vale. Tranquilos. Voy a sacar el móvil, Confíscalo. Busca huellas y recoge muestras de sus manos. ¿Por qué van a hacer eso? Si sus huellas no están ahí, podrá irse sin problema.
No hay que fastidiarse. Y todos al infierno. Invito a copas, pero no con un brandy de 20 años. Bienvenido de nuevo. ¿Dónde está Igar? Que se vaya al infierno. No jodan. La verdad es que ha trabajado mucho para limpiar tu nombre. ¿Ah, sí? Deberías agradecérselo. De eso nada. Estoy bebiendo. ¿Ha pasado algo? Te abro. ¿Qué quieres? Solo pasar. No suelo dejar entrar a desconocidos. ¿Estás enfadado? No. ¿Por qué no me dejas entrar? ¿No estás solo? Estoy solo. Pasa. Así que no estás bebiendo. Está desordenado. Mañana limpio si quieres. No tienes por qué, ya no estaré. Este apartamento es una ventana al alma de su propietario. ¿Estás de servicio? Sí y no. Ah, podríamos celebrarlo. ¿El qué? Que Korolev ya no es sospechoso. ¿Estás contento por ello? Sí, sí, tú lo estás. No, no vamos a celebrarlo. No he venido aquí para eso. Ah. Es de madrugada. Acabas de llegar hace media hora. Quería estar fuera. Has estado esperándome.
Si me hubieses llamado, habría vuelto. No quería. Pero ahora sí. ¿Por qué has llegado a casa? Creo que no entiendo. Igar. Soy un estúpido. Eres un estúpido y me malinterpretas. Entonces, párame. Sí, checa. Saldré cuando empecéis. ¿Empezar qué? ¿A ver, Yanoff está aquí? Y más gente. Vale, chicos, ¿está esposado? Sí, sí. Lo que hay que ver. Cuidado con eso, cerdo. Vika, lo tenemos. Tenía razón. ¿Le conoces? No. Pues él a ti sí. Estaba esperándote. Esperaba a que se apagase esa luz. La casa del conserje. Normalmente aparcas ahí. Bueno, pijo, tu regalito anónimo. Solo es medio kilo de explosivos. Quería manipular el coche, pero te vio borracho y que había salido, así que improvisó. ¿Es así? Genial. Igar, llévatelo. ¿Qué pasa? No sé quién es. Lo averiguaremos. Hazlo. ¿Qué pasa? No lo conseguirás. Lo intentaré. Creí que estabas preocupada por mí. Y lo estaba. Estabas preocupada por perder tu placa. Eso es todo. Hace 3 horas y no contestabas. Me imaginé que habrías venido a ver a tu madre. Era guapa. Muy guapa. Oye, siento. Lo de anoche. Te malinterpreté. Es como un vacío. Uno grande. No tengo a nadie. Quería tener a alguien cerca. Lo entiendo. El sospechoso está listo para el interrogatorio. Tengo miedo de descubrir ciertas cosas. No sé qué encontraré. No creo que debas quedarte a mitad de camino.
Dame otro par de horas. Vale, pero dime por qué. He descubierto dónde vive el amante de mi padre. Cuando mi madre murió, él estaba allí. Quiero verla. Ver qué la hacía tan especial. Voy contigo. Es por aquí. ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¡Ayuda! ¡Mi hermana está ahí dentro! ¡Quédese ahí! ¿Dónde está? Está ahí, en el baño. A la derecha. Hola, Petrovich. Hola. ¿De qué se trata? Parece un suicidio. Es todo lo que sé. ¿Quién encontró el cuerpo? Yo. Su hermana. Sakharovsky, la última vez que fuiste a visitar a alguien había un cuerpo con las venas cortadas. Deberías dejar de ir a casas ajenas. Parece que estás gafado. Teniente coronel, estábamos juntos. Entramos en el patio y escuchamos a alguien gritando. Entonces vimos a su hermana. ¿Estabais aquí por accidente? No, vinimos a propósito. ¿Por qué? Venga, dímelo. O tengo que interrogarte. Fue amante de mi padre durante un tiempo. Quería hablar con ella. Vale. ¿Y Radionova qué pinta en todo esto? No es su padre. Está siendo difícil para él. Quería ayudarle. Debería hacerlo solo. ¿Uno necesita ayuda? Y el otro se pasa la vida ahogando las penas en alcohol. Teniente coronel. Sí, Radionova. La vida de los integrantes de este departamento es un desastre. Somos amigos. No hablaba contigo. Te estás jugando tu puesto. Lo siento. Deberías sentirlo. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Terminará, teniente coronel. Eso espero. Porque me estoy cansando. ¿Y Koronev? Está interrogando a los vecinos. Ya han ocurrido dos muertes exactamente iguales. Hay una conexión. Eso está claro. A Karasyov le asesinaron en un acto de venganza. Pero no lo pudimos probar. Así que debe de tratarse de un asesino en serie. ¿Por qué? Por esto. Hemos recibido este informe. Ha habido tres incidentes. En los últimos 10 días, roban llaves de los bolsos, hacen copias y entran en los pisos. Después les cortan las venas o la garganta a las víctimas. Míralo. Cualquier coincidencia tiene que alertarnos. Aunque no siempre las coincidencias significan algo. Volved al trabajo. Espero el informe. Sí, teniente coronel. Os lo advierto por última vez. No más sorpresas. Nos visitará la prensa. El asesinato de Karasyov fue por encargo. Le cortaron las venas. Exactamente igual que ahora.
¿Por qué no se lo has dicho a Priyanikov? Creo que Priyanikov sabe demasiado, más de lo que dice. Yo no lo creo. Si ocultó que trabajó con Karasyov, ¿por qué no va a ocultar algo más? Es tu jefe, así que debes tener muchísimo cuidado. Aquí tenemos algo. ¿El qué? La tapa de una jeringuilla. Hay una huella de varón. No está completa, pero servirá. ¿Hace cuánto murió? 3 horas como mucho. ¿Qué tienes? He hablado con una de las vecinas. Dice que un hombre visitó a la víctima hace como 3 horas. Y también que vino en coche. ¿Estás segura? Eso parece. Cuando estaba marchándose del piso con su nieto, vio a Solovyova dejándole pasar. ¿Se fijó en algo más? Su nieto quería sacarse una foto con el cochazo que trajo el tipo. Así que la abuela sacó su viejo teléfono y le hizo la foto junto al coche. ¿Tenemos la matrícula? Sí. Fue bastante difícil de averiguar. Compruébala. Conozco este número. Vamos. ¿Dónde? Con mi familia. Sí, eso es. Ya no. Espéreme. Claro, por supuesto. ¿A dónde vas? Espera en el coche. ¿No te cansas de discutir? Era una pregunta. Pues te respondo. Nos vamos a trabajar. ¿A trabajar dónde? Con Priyanikov he tenido suficiente. No mezclemos el trabajo con lo personal. No lo mezclábamos hasta que él vino aquí. ¿Tienes motivos? Mira. Id los dos, yo peinaré la zona. Es un asunto de trabajo. Así que no empieces. No sé cuándo acabaré de trabajar. Pero si quieres, pásate por casa. Dania. Vale. Vámonos. Gracias. Hola. Por favor. Que aproveche. Quería estar solo un rato. Pero me alegra vuestra visita. Señora Sirgivna. Señor Yakovlevich. Sentaos, poneos cómodos. No vamos a comer. Yo sí me sentaré. Ya nunca comemos juntos. Últimamente solo vienes a verme para discutir conmigo. No queremos discutir. Solo venimos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Dónde estaba hace 4 horas? En una reunión. Mientes. Ten cuidado. Después de eso, fui a ver a una amiga. ¿Qué amiga? Se llama Solovyova. Es una vieja amiga mía. Tu amante. No hace falta ser tan concreto. Claro. Solovyova ha aparecido muerta. Cuéntenos lo que hizo al verla. Marina está muerta. Eso es. Estaba en el baño, con las venas cortadas. ¿Te suena de algo? Igar. ¿Qué? Los vecinos vieron su coche cerca de la casa. Por eso hemos venido. Estaba viva. Hablamos un rato y me fui. ¿De qué hablaron? Es personal. Creemos que fue asesinada. No puede ser personal. Bueno, ya que esto es un interrogatorio, hagámoslo como hay que hacerlo, de forma oficial. En un interrogatorio no puede haber familiares cercanos presentes. No puedes estar aquí. Mira, familiar cercano. Igar. Fuiste a verla y ahora está muerta. Responde, ¿por qué lo hiciste, eh? Igar. ¡Responde, ¿por qué lo hiciste? Para. ¿Qué? Por favor, vete.
¿Qué? Vete. A veces creo que me tiene odio. Quizá tenga sus motivos. Conozco sus motivos. ¿Por qué fue a ver a Solovyova? Tuvimos un romance. Hace mucho tiempo. En secreto. Por la madre de Igar. Ella sospechaba algo. Entonces ocurrió el accidente. Ella... Lo sé. ¿Discutieron? ¿La amenazó? ¿Yo? ¿Por qué? Fue una ruptura amistosa. Tras la muerte de mi mujer, seguí ayudándole con todo. Pero nuestra aventura terminó hace mucho tiempo. ¿Cómo terminó su cita de hoy? Solo hablamos y después me vine aquí. ¿Cómo estaba? Parecía estar bien. ¿En serio ha sido un suicidio? No lo sabemos. No hay más preguntas. Adiós. ¿Qué ha dicho? No quería que lo escucharas, Igar. Necesito saberlo. Ha admitido que tuvieron un romance. Eso ya lo sé. Y él sabe que lo sé. ¿Por qué fue a verla? Igar, sabes perfectamente que ya tenemos un sospechoso. Sí, pero eso no nos dice nada. Ahora es diferente. La otra vez no hubo jeringuillas e intentó dispararme. No ha podido matar a Solovyova desde la cárcel. Es verdad. Preguntémosle. ¿Habéis empezado? No te has perdido nada importante. No abre la boca. Su historial habla por él. Gracias al reconocimiento de sus huellas, Yuri Pavlovich Betsonov fue uno de los culpables del atentado a la limusina de Aronov. Está todo aquí. Ya veo que sabes leer. Es profesor de química. Trabajó en la banda de Mamuka el Pequeño. ¿Un químico como en Breaking Bad? ¿Quién lo ordenó? Ten cuidado. No te servirá de nada no colaborar con nosotros. Fue él mismo. No me gustaba su coche de lujo. Por eso lo hice. Lleváoslo. Levanta. Tranquilo, tranquilo. Llevadlo a su celda. No hablará. Le tiene miedo a su jefe. Tú mismo lo has dicho. Mamuka el Pequeño. Murió el año pasado. Dato Batumi lo sustituyó. Mierda. Dato es un líder joven. Muchos creen que no se merecía ascender así. Igar lo entregó. Y no creo que eso le haya ayudado a mantener su liderazgo. ¿Creéis que quiere vengarse? ¿Qué hacemos? Aún nada. Sabemos el cliente, pero no tenemos pruebas. Quizá intenten matarte de nuevo y eso nos daría un margen de tiempo. Pero ahora hay que ocuparse del otro caso. ¿Averiguasteis quién fue a verla antes de su muerte? Vladimir. ¿Sakharovsky padre? Sí. Madre mía, esto es como un culebrón. ¿Por qué fue? Ella fue su amante. Ahí queda demostrada la fidelidad de los Sakharovsky con las mujeres.
él en paz. Y este es uno de nuestros mejores departamentos. ¿Interrogando a sospechosos? ¿Qué sospechosos? Ellos son nuestros oficiales. Mire aquí, por favor. Estaban practicando cómo detener a criminales de los de verdad. Perdonen, ¿podrían hacerlo otra vez para la cámara? Ya he practicado bastante. Pídaselo a ellos. ¿Qué le provocas? No lo entiendo. ¿Me ataca y la culpa la tengo yo? Le has provocado. Solo dije en voz alta lo que todos pensamos. En realidad no ha hecho nada malo. Ha cometido errores, pero se esfuerza. Además, te ha ayudado. Fuiste tú quien se lo pidió. Podía haberse negado. No. Como los regalos no bastaron, cree que así te conquistará. Solo quiere acostarse contigo. No sé qué es lo que veo en ti. ¿A ti misma? Sí. Aquí quien sobra es él. Él es como nosotros. ¿A qué te refieres? Está solo. Por favor, déjale en paz. Sea agradable. ¿Por qué haces esto por él? Lo hago por nosotros. Vic. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Respondes a mis llamadas? Tengo el móvil en silencio. Mira. ¿Qué? Allí. ¿Allí qué? Mi foto estaba justo aquí. Vi a un hombre. Corrí detrás de él. Luego te vi. Dato me envía señales. Si sigues viniendo al cementerio tú solo, tendrá su oportunidad. ¿Cuánto has bebido? ¿Cuánto? Solo una botella. Dime, ¿qué te contó mi padre? Nada. Él no la mató. Solo la ayudaba. ¿Ayudaba? Sí que debía importarle. Lleva años ayudándola. Vale, deberías irte a casa. ¿Por qué? Trabajas mañana, tienes que dormir. ¿Quieres averiguar la verdad o no? Me voy. ¿Y mis llaves? ¿Vas a conducir?
¿Cómo crees que he venido? Volverás en taxi. Puedo conducir. Voy bien. Mierda. Uf, el coche apesta alcohol. Espero que no me paren. ¿Puede despertarlo? Lo intentaré. Entre. Venga. No es que me importe, pero ¿por qué aguanta un marido así? No es mi marido. Pues no se case con él. Imagínese lo que le espera en el futuro. Gracias. ¿Cuánto le debo? 800 rublos. Algo más por traer al cliente. Aquí tiene. Si quiere, puedo llevarle a su cuarto, como algo extra. Sí, por favor. Vamos, amigo. ¿A dónde vamos? Olvidado de ti. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Victoria, ya tenemos los resultados de la botella. Las huellas de la botella no coinciden con las de la tapa y tampoco hay rastro de ellas por ninguna parte en el piso. Aquí tienes. Gracias. ¿De quién son las huellas? Son de Sakalovsky.
¿Dónde estuviste? Este Sakalovsky, no. Vladimir Sakalovsky. ¿Su padre? Sí, las huellas de su padre. Otra cosa curiosa. Las huellas de la tapa de la jeringuilla han sido identificadas. Georgi Ivanovich Kirev, 47 años, 3 condenas. Cargos por agresión sexual y física a distintas mujeres. Se hace llamar Kiria. Bueno, ya tenemos algo. ¿Hay coincidencias con el otro caso? Parece que no. No al menos en cuanto a la cantidad de sangre que ha perdido. El tiempo que pasó entre la inyección y el corte de las venas es diferente. Lo he encontrado. Kirev. Lo soltaron hace un año. Está en la ciudad y vive con sus padres. ¿Nos vamos? Te estuve esperando. Acabé tarde. Te llamé, no contestaste. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? ¿Dónde estuviste anoche? Asuntos familiares. Por eso no te llamé. Lo siento. Llega, rodea la casa. Mira por allí. Igar, quédate aquí. Policía, capitana Radionova. ¿Es usted Kirev? Sí, ¿por qué? ¿Qué quieren? Queda detenido por asesinato. Eso es muy fuerte. Venga, vamos. Deme un momento. Venga, Kiria. No es tu primera vez. Déjame irme. Mis hijos están ahí. Tengo que ir con ellos. Vale, vamos para allá. Sí, señor. Se lo he dicho. ¿A Priánico? Sí. ¿Qué ha dicho? Que somos unos imprudentes y deberíamos haber pedido refuerzos. No ha sido por culpa de Igar. Sí, así es. Decía algo sobre sus hijos. Eso, cuéntaselo a Priánico. Ya lo he admitido. ¿No le reconociste? No, la verdad. Dejad de discutir. Vamos a revisar el piso. ¿Vas al hospital? No. Te has dado un buen golpe y tienes el brazo herido. Ya iré luego. Vale. Checa, habla con los vecinos. Igar, vamos.
Hola. Sí que está loco. Mira, estas de aquí son diferentes. ¿Víctimas? Posiblemente. Solovyova no está aquí. El bisturí. Las jeringuillas. Dejas que el asesino huya y ahora destruyes pruebas. No lo he hecho a propósito. Aquí hay otra. Parece insulina. Tenemos que llamar al equipo forense. Y a las jeringuillas. Llévaselo a Petrovich. Igar, comprueba las otras habitaciones. A ver qué encuentras. Kirev Iván Fedorovich, el padre, 69 años. Le dio un derrame cerebral. No puede hablar. No hay pistas aquí. He estado mirando el caso de su hijo. De acuerdo a los exámenes mentales, está cuerdo. Pero tiene un trastorno. Su madre les abandonó. Por eso odia a las mujeres. Mira, Sakalovsky, como tú. Dania. ¿Qué? Un pervertido puede entender a otro. Tu madre también te dejó. Le estás provocando otra vez. Claro que no, capitana. Ha sido Sakalovsky quien ha dejado huir a ese psicópata. Ha sido culpa de todos. No conseguimos detenerle. Calmaos, centrémonos en el caso. Las fotos que encontramos en la casa son de sus víctimas. Encontramos insulina en las jeringuillas. Kirev tiene diabetes, lo he comprobado. ¿Algo más? Nada interesante. Genial. No tiene identificación ni dinero. No tenemos por qué buscarlo. Priyanikov dijo que debemos encontrarlo. Si lo hacemos, no habrá sanción disciplinaria. Vika ya tiene una sanción por tu culpa. Y ahora dejas huir al psicópata. Korolev. ¿Korolev qué? La próxima vez tiene que usar el cerebro en vez de irse por ahí de fiesta. Tiene que prestar atención al trabajo, ¿o no? Sí. Sí. Todos somos responsables. Nos echarán a todos y él volverá con su papi. Ya está bien, puedes irte. ¿A dónde? Al hospital. Es una orden. Igar, Zeka. Hablad con los vecinos y con todo el que lo conozca. Intentará esconderse, no tiene identificación. ¿Cuero?
Es un coche increíble. No está mal. ¿Puedo probarlo algún día? ¿Lo quieres para ligar? Bueno, ya sabes. Pídemelo cuando quieras. ¿En serio? Sí. ¿Toda la noche? Claro. Igar. ¿Qué? ¿Puedo probarlo ahora? ¿Probar el qué? El coche. Ten. Al menos vive. Tu coche es rapidísimo. He pisado el pedal y ha salido volando. Dame las llaves. No pasa nada. Eres un santo. ¿Dónde vas? ¿A la casa? ¿A hablar con los vecinos? Voy a la casa. Igar. ¿Qué? ¿Otra vuelta? No. No olvides esto. ¿Mm? Gracias. La última víctima no está aquí. ¿Sirva? Uh-huh. No sé si esto servirá. Vale. Es una revista vieja y desgastada. A ver. Se publicó hace 6 meses. No han recogido la basura, así que debió tirarla entre ayer y hoy. La ha debido traer de algún sitio. ¿O es de alguien? La gente lee estas revistas solo una vez. Después las tiran, no cogen polvo. Esta revista está muy usada. ¿Un salón de belleza? ¿Por aquí? Lo dudo. Una barbería. Mira, allí. ¿Les atiendo? No, gracias. Bueno, parece que está claro. Si odiaba a las mujeres, ¿cuál de ellos era? El calvo. Exacto. ¿Kiria? Le conozco. Vino hace poco.
¿Viene a menudo? Como todo el mundo, cuando le crece el pelo, cada 2 meses. ¿De qué suelen hablar? Poca cosa. De la vida y el tiempo. No me gusta, es un expresidiario. Es mala gente. ¿Le cuenta algo sobre su vida? Ya se lo he dicho, era presidiario. No es que cuente mucho, la verdad. ¿Hablaba de sus amigos o familia? Ya se lo he dicho, no era muy hablador. Tiene que frecuentar algún sitio o tener alguna ocupación. Le gustaba pescar. Sé que hace poco cogió el bote de mi vecino. Se asustó mucho cuando los vio llegar a los dos. ¿A los dos? Un amigo suyo, también expresidiario. Ha dicho que no conocía a sus amigos. Me preguntó sobre lo que me contaba. Este tipo venía con él. Creo que estaban juntos en prisión. Su última condena fue larga. Seguramente ahí conoció a su amiguito. He llamado a la prisión y han prometido darnos datos sobre los amigos de Kirev en una hora. Bien, Zeka. ¿Algo más? Nada, Vika. Él y sus vecinos nunca hablan. Vive con su padre paralítico y no se sabe de dónde saca el dinero. ¿Quién sabía que ibas a ver a Solovyova? Nadie. ¿Quizás lo mencionaste sin querer? No, creo que no. Puede que a Krylov. ¿Quién es Krylov? Fue guardaespaldas de mi padre. ¿Soy tonto o me estoy perdiendo algo? Espera. ¿Pudo decírselo a alguien? ¿Quién sabe? ¿Puedes contactar con él? Tengo su número de teléfono, lugar de trabajo. Dámelo. ¿Es personal? No es personal. Estoy al mando del caso. Y ya he interrogado a tu padre. Trae. No lo coge. Checa, comprueba su número. Consígueme el historial de... ¿Cuándo lo viste? Antes de ayer. Sus llamadas recientes. Igar, ¿puedes llamar a tu amigo otra vez? El que nos ayudó con el análisis de sangre. Para saber la sustancia que había en la sangre de Solovyova. Lo intentaré. No lo intentes, hazlo. ¿Puedo? Sí. Perdón. Lo siento. No pasa nada. Perdón. Madre mía. No quería darte en la cabeza. ¿Ya has ido al médico? ¿Qué tal el brazo? Puedo trabajar. ¿Qué necesitas? Acaban de llamarme ahora mismo, de la prisión. Recuerdan a nuestro Kirev. ¿Tenía buenos amigos? Si es que se les puede llamar así. Kiri había sido acusado de violación y le violaron en la cárcel. Solo le hablaba un hombre, también violado. Igorovich Abramenko, conocido como la aspiradora. Lo liberaron 2 años antes que a Kirev. ¿Vive aquí? En un piso protegido. Vamos a verle. ¿Llevamos refuerzos o no los necesitamos? Se ha convertido en nuestro problema. Lo haremos solos. Vamos. Es un piso protegido. Aquí hay mucha gente. Tened cuidado. Igar, quédate aquí. No tienes arma. Así que no intentes nada. Es una orden. Hola, policía. Hola. ¿Cuál es la habitación de Igorovich Abramenko? Es la habitación 24. Recto y a la izquierda. Primera planta. Gracias. De nada. Ya le llamaré.
Hola. Hola. ¿Abramenko? Sí. ¿Quiénes son? Policía. Shh. Ella duerme. Vamos fuera. No quiero que se despierte y que se asuste. Vengan por aquí. Aquí hablaremos. Les escucho. ¿Qué quieren? ¿Conoce a Kirev? Si se refiere a Kiria, le conozco. Sí, estuvimos juntos. Juntos en prisión. No es mujer. ¡Se cambia abajo! ¡Alto! ¿Está vivo? Ha tropezado. ¿Era necesario romperme la nariz? Resistencia a la autoridad, asalto a un oficial. ¿Qué esperabas, Kirev? A mí no se me olvida. De acuerdo, ¿qué es lo que queréis saber? Eres sospechoso de 3 asesinatos. ¿3? ¿Por qué me acusan a mí? Hemos encontrado en tu piso fotos de 3 mujeres que ahora están muertas. Qué coincidencia. Tengo muchas fotos. Me gustan. No las conoces, ¿verdad? No, para nada. Según los forenses, uno de los zapatos empapados de sangre de la víctima estaba en su apartamento. ¿Puede explicarlo? Está en el hospital. Hasta donde yo sé, está bien. Yo las maté. A ambas. Eres una mujer muy mala. Deja de mirarla. Asesinaste a 3. Estáis intentando incriminarme. Se llamaba Solovyova, ayer por la noche. ¿Quién es Solovyova? Ayer estuve con mi padre, se puso muy mal. Tenía miedo de no estar a su lado si se moría. Encontramos tus huellas en la tapa de una jeringuilla. Y la tapa la encontramos en el piso de Solovyova. ¿De qué va esto? ¿Qué jeringuilla? Yo estaba con mi padre. Hay jeringuillas en tu casa. ¡Tengo diabetes! Dinos qué les inyectaste. ¿De qué estás hablando? Solo confesaré los asesinatos que he cometido. ¿Qué escribes? Deja de chillar. ¡No confesaré un asesinato que no he cometido! ¿Has terminado? Puede. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde vamos en ese coche? A pescar. Es tarde para pescar. Ya no soy un crío, soy adulto. No es mi intención obligarte, pero es importante para los dos. ¿Vamos a pescar? No, no vamos a pescar. Ajá.
¿Qué escondes? ¿Un arma? Cigarrillos, querido Vladimir. Supongo que quieres hablar. ¿Con alguien que ha intentado matar a mi hijo? No hablaré contigo. No has educado bien a tu hijo. No trata bien a la gente. ¿Qué es lo que te habías creído? ¿Que no ibas a ser capaz? Esta zona está vacía, lo he comprobado. No hay testigos. Así que nadie sabrá nunca la verdad. Y si por lo que sea alguien lo averigua, le pagaré. Me sobra el dinero, ¿está claro? ¿Y qué pasa con la moral? ¿Tienes moral de sobra? Un delincuente dándome lecciones. No te lo digo a ti, sino a tu hijo. Eres policía. Combates el crimen. ¿Vas a dejar que maten a un hombre que está desarmado? No voy a matarte. Solo quiero que sepas que lo sé todo. Lo sé todo sobre ti. Ni se te ocurra volver a tocarlo. No morirás más. Lo pasarás mal. Menudo padre tienes. Igor Sakalovsky. Me han contado cosas de él. ¿Quién? Mamuka el pequeño. No le conoces. Está muerto. Él conocía bien a tu padre. Está sangrando. Ve al coche y trae algo para curarle. ¿A qué esperas? ¡Ve!